El programa Migracions tenim la sort de tenir el Said Tadaou, que ens parlarà del seu llibre Radicals, en l'Alejandro Velázquez i la Yolanda Ferreras. Donem les gràcies a la Biblioteca Campo Freudiano per haver pensat en nosaltres en aquest programa. Bueno, dono paso. Gràcies. D'acord, bona tarda. Bona tarda i benvinguts tots avui, aquesta tarda, en una nova convocatòria del cicle Literatura i Psicoanàlisi, activitat organitzada per la Biblioteca del Camp Freudià de Barcelona, de la Comunitat de Catalunya, de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi, juntament amb la Biblioteca Jaume Fuster. Agrair a la seva directora, Carme Gálvez, i a Pilar Jiménez, gestora d'activitat, la col·laboració que rebem i la seva disposició en la construcció d'aquests espais en els que tractem de fer lectures d'actualitat i conversar. Volem trobar-nos per parlar de temes tan actuals com els que ens reuneix avui, migracions. Aquesta és la segona trobada d'aquest curs que hem encetat plantejant aquest tema. Al setembre, la primera reunió, varen comptar amb Juan Pablo Villalobos i parlar entorn del seu llibre La invasió del pueblo de l'espíritu. Migracions, tema sempre actual i que ens toca a tots. Podríem dir que des de l'inici dels temps cal traslladar-se d'un lloc que podríem dir d'origen a un altre per viure-hi ha estat important en totes les civilitzacions. Els humans parlem i ens movem. Estem marcats per una pèrdua que ens causa el desig i que ens fa moure buscant nous projectes, nous horitzons i noves esperances. Aquesta setmana passada llegia una entrevista que li van fer a VilaWeb a Mireille Ganzel, nascuda a París durant la Segona Guerra Mundial, traductora i poetessa. Ha rebut aquests dies el Premi Veu Lliure que atorga el PEN català. Sabeu que el PEN és un premi internacional que s'atorga a escriptors, traductors i poetes que fan acció política amb la seva feina, lluitant per la llibertat d'expressió. En aquesta entrevista podem llegir d'ella el seu origen jueu, amb una infantesa marcada per la persecució, la deportació, l'èxode i la barreja de llengües. Trobar l'energia per combatre tot això en l'amor i la força de la vida que li arriba dels seus familiars, especialment de la seva mare, que fugia amb ella i el seu germà, petits, per amagar-se de la persecució nazi, i del seu pare, que tot i ser arrestat per la Gestapo, va poder fugir i s'incorporar a la resistència francesa. Diu molt d'allò que l'ha causat i que li són acords fonamentals. La força de viure i el coratge per sobreviure dels pares la van marcar més que la por i el patiment. I el poder de la paraula, l'amor i la solidaritat que li transmetia la seva família, tot i escampada arreu per sobreviure, van tenir més força que les tragèdies viscudes. Aquesta pràctica, escriure i traduir, per aquesta escriptora, traduïa escriptors i poetes que no es podien conèixer fàcilment, se li va fer necessària la vida, diu. I diu, vaig adonar-me que l'estranger no era l'altre sinó jo, jo que ho tinc tot per aprendre, he de comprendre d'ell. Va ser, sens dubte, la lliçó de traducció més essencial. Si anem a l'altre àmbit, el de la psicoanàlisi, podem tenir en compte, per exemple, una intervenció d'un psicoanalista italià que es diu Antonio Di Chiaccia, que és de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi. Ell es pregunta, qui és l'estranger? I diu, és aquell que desestabilitza una comunitat, la que exclou per definició qui no forma part d'ella. El qui està marcat per un tret que no conec, que rebutjo i que detesto. És qui fa por perquè és desconegut. És el qui produeix angoixa quan esdevé senyal d'un real impossible de suportar. I continua. Les nostres comunitats, en la seva totalitat, es troben dividides per aquest estranger. Per aquest estranger que ve de fora. Però, acas no és la remissió simètrica d'allò estranger que, en canvi, habita en nosaltres?
aquest estranger del qual no en volem saber res i que Freud n'ha dit inconscient. Aquell conflicte que divideix un per un a cada ser humà és sentit com està entre l'estar confortablement a la pròpia casa i el descobrir-se constantment en l'exili en respecte a si mateix. Així, és el mateix conflicte que agita una comunitat, la qual exigeix sentir-se una i, en canvi, es descobreix ferida per la intrusió d'allò estranger. Cossos parlants es desplacen, pugen de la guerra, de la fam, de conflictes provocats per problemes dels que sovint no en són ells la causa. Travessen deserts i mars, es traslladen cercant una terra, un dret, una inserció, de quelcom que els permeti ser reconeguts. I es pregunta Dichiaccia, com fer això sense que les comunitats a les que arribin entrin en pànic? Agafant el fil del cicle literatura i psicoanàlisi, ens trobem que tant una com l'altra poden arribar a un mateix nus de la pregunta. Doncs l'estranger forma part de lo propi també. Parlar de migracions semblaria que podria ser parlar de l'altre, però també és parlar de nosaltres mateixos. Qui no té també aquesta condició ell mateix? La migració és un tema tan antic com ho és el món i tan modern com creiem ser-ho nosaltres. I sovint una matèria poc tractada, possiblement pel molt que ens toca a cadascú, que ens incomoda i del que no solem tenir prou paraules per parlar-ne. Tractar de dir alguna cosa sobre allò que som, qui som, sobre la necessitat de pertànyer a algun lloc i alhora el desig de canvi, sobre la dificultat de parlar del que ens sembla forani i fins i tot sobre allò íntim que ens ve gran perquè ens és estrany i desconegut cada vegada que hi arribem. Avui conversarem entorn d'un llibre que aborda aquest tema en primera persona, un llibre que va veure la llum al maig del 2020, Radicals, una reflexió sobre la identitat de Saïd El-Khadraoui que ens acompanya avui. Què dir de Saïd, d'aquest escriptor, més enllà de que és una persona molt entranyable, amiga, molt estimada per mi? Saïd El-Khadraoui, escriptor i psicoterapeuta, actualment compagina l'escriptura amb la seva altra passió, que és escoltar els altres, i que el vincula a la salut mental com a membre titular de l'Institut de Psicoteràpia Relacional de Madrid. Sots director del curs d'especialista en psicoteràpia relacional organitzat per l'Institut Català Donald Winnicott i Agora Relacional. A més, col·labora regularment en el programa Els Matins de TV3 i en el diari Ara. Nascut a Benissidel, província de Nador, al nord del Marroc, ve cap a Catalunya als 7 anys. De formació psicòleg-psicoterapeuta, té l'interès des de ben aviat de treballar el tema de la migració i els efectes d'aquesta experiència en els joves, la identitat, la por, prenent com a punt de partida la seva pròpia vivència i el que escoltava de les dels altres, sobretot aquelles vides de joves immigrants que tenia com a psicoterapeuta i que van enfortir el seu desig d'investigació i dedicació a aquesta matèria. Saïd ha escrit diversos llibres, us els numero molt breument, Límites i fronteres, el seu primer llibre el 2008. El 2011 escriu Cartes al meu fill, un català de Socarrel, gairebé. No, el 2016. El gener de 2017 escriu un llibre que el fa conjuntament amb un amic seu, Ricard Ruiz Garzón, Selfies, una novel·la experimental dirigida als joves de la zona de la perifèria, escrita en catanyol, dirà. Sí. Semblaria un intent d'arribar més a aquesta comunitat juvenil, o pot ser un intent de posar-se o de posar la seva pròpia veu al seu costat com un més d'aquests joves. Bé, i Radicals és el més recent, ha sortit fa un any i poc, i és el llibre que tractarem avui. Un llibre, Saïd, que vas començar a escriure abans de l'agost del 2017 i que vas acabar després. És a dir, un assaig que acaba donant compte del que en algun moment dius que és allò que no podies dir. Un assaig que té ressonàncies importants de com tu vas viure els atemptats de les Rambles en relació d'on suposadament venien i on estaven dirigits.
atacaven cruament dos llocs íntimament afectats d'experiència i sentiment per tu. Dius que no podies parlar-ne tot i que molts et preguntaven i et volien saber el teu parer. Es veu bé com el llibre està travessat per l'impacte d'aquesta vivència. Al principi presentaves un projecte on elaborar algun saber sobre les identitats i la construcció viva que n'anaves fent. Dius, una obra en permanent construcció, la identitat, no? Inacabada i en constant diàleg amb les mirades que la constitueixen. I ho dius d'aquesta forma. Un ensayo que recoja buena parte del bosquejo identitario que ya dura unos años, donde millor psicoterapeuta le pide ayuda a millor escritor para llevar a la ficción los relatos de algunos pacientes y donde millor lector puede agradecer los escritos y a tanta gente que me ha ayudado a entender la envergadura del tema. És on estaves orientat cap a l'escriptura d'alguna cosa del teu propi univers psíquic, dius tu, per tractar d'entendre la construcció que cadascú fem de la identitat. Però aquest llibre acaba sent alguna cosa més, quelcom amb més força, un testimoni viu. Fins aquest moment, l'agost del 17, llevaba redactado lo que yo denominaba el esqueleto del libro, a saber, la parte técnica, el armazón teórico que debía dar cuenta a los pequeños fragmentos de vida, la mía y la de toda la gente que tanto me ha instruido en este tema. Faltaba entonces lo que yo denomino el músculo, o quizá mejor, el alma del libro. Podríem dir gairebé, per agafar un significant teu, gairebé, que si en tingués alguna, aquesta seria la part positiva d'aquest impacte horrible dels atemptats, que va commoure't profundament i que et va fer escriure d'una altra manera. Bé, Alejandro Velázquez és company, membre de la Comunitat de Catalunya de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi, en aquest període coordinador de comunicació de la nostra comunitat de psicoanàlisi i responsable d'aquest cicle en el que tractem migracions. I bueno, donem pas ja a Alejandro perquè puguis començar amb la conversa i seguir després. Muchas gracias, Yolanda. Pues sí, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este segundo encuentro, donde primero que nada me gustaría poder nuevamente evocar la cuestión de la maleta. Nos ha acompañado en el primer ciclo, nos acompaña en este segundo y espero que esté para el tercero también de estos encuentros. Said, en su libro, precisamente nombra a un autor donde habla sobre las maletas, en la página 232, para ser exactos, ¿no? Donde dice que el escritor decía que las personas emigran para evitar la angustia del tránsito, por eso migran con maletas, para tranquilizarse, llevan ahí los elementos propios de su cultura. Digamos que esta maleta de una mujer andaluza nos recuerda a esta frase del autor que Said menciona. Zahar Ben Yolun, maletas invisibles. O sea, nos vienen con las maletas visibles y con las invisibles, que es la cultura, las angustias. Así es, tenemos las maletas visibles y las invisibles, donde efectivamente en este ciclo podremos, en este encuentro con Said de Radicales, como ya Yolanda ha introducido la novela, podemos hablar de lo que ha sido para el autor escribir en primera persona, escribir también sobre los otros, sobre los migrantes, pero de uno por uno, no generalizando. Said preocupado siempre por la cuestión de la migración joven marroquí al Estado español, particularmente a Cataluña, jóvenes con los que ha tenido diversas conversaciones. Pero lo que motivó esta escritura es algo de lo que le quiero preguntar, porque no es cualquier cosa, un acontecimiento. Fue el atentado de Barcelona, donde él ya tenía escrita algo de esta novela y este acontecimiento a él le produjo algo que, como él bien dice, él tenía el esqueleto de esta novela, pero los atentados vinieron a darle el músculo, con lo que él pudo, después de un tiempo también, después de un tiempo, para darse un tiempo de comprender sobre lo que había sido esto, poder darle otra forma a esta novela que ya había tenido un inicio. Quería preguntarte sobre eso, Said, sobre esta cuestión del músculo de esta novela. Bueno, hola, buenas
Bona tarda, moltes gràcies per estar aquí, gràcies per la presentació, Yolanda, gràcies, Alejandro, gràcies a la biblioteca, a la vostra institució. Bueno, el llibre és al final d'un cicle. Jo quan em vaig posar a escriure el primer llibre em pensava que seria una trilogia sobre la identitat. Al final han acabat 105 llibres i era conscient que aquest ja era l'últim sobre el que, al començar la novel·la Límites i fronteres, la idea era fer una trilogia on Límites i fronteres abordés des de la novel·la, sobretot, entre altres coses, no? Però el paper del racisme en la identitat. Després havia de venir No, aquest em va costar més i vaig trigar més, que era més sobre el tancament comunal, ja és, no? El tancament que es produeix en algunes migracions quan hi ha rebuig o quan se senten malament o quan hi ha tot el tema migratori complex, no? Tot el tema psicològic també dels dolç i tot això, el tancament comunal sobre uns mateixos, la pròpia comunitat i això. I després un tercer que fos la integració d'aquests dos eixos, que era Cartes al meu fill, un català de Socarrel gairebé. I els altres dos, doncs, bueno, sobrava coses i no estava... Em faltaven, més que sobrava, em faltava dir algunes coses que vaig dir a la novel·la Selfies i amb aquest assaig era l'últim. Ja l'estava fent quan era plasmar una miqueta les coses que dono en molts cursos de formació que he donat, no? I tenia un PowerPoint que m'orientava una miqueta sobre les classes que havia donat i volia donar-li forma de llibre. O sigui, és un tema que ja estava amb mi, que m'acompanyava i que anava fent, i vaig aprofitar que vaig deixar la salut pública el 2016 per posar-me a escriure'l. Clar, però l'arribada dels atemptats, doncs, exacte, vull dir, que canvia... Era impossible que no estructurés el llibre, perquè el llibre s'acabaria després dels atemptats. I com que l'impacte va ser molt important, tampoc podia ser com un tema marginal, no? Posar en un epíleg o afegir més a més, i això em va fer canviar tot el llibre, tota l'estructura del llibre. Precisament perquè va sacsejar molt els atemptats, ja havien passat, ja sabien que existien, però ostres, a casa teva, a Barcelona, molta gent coneguda que havia estat a la Rambla, sentir que això passa molt a prop de casa teva, això... No vaig voler que fos un tema per un mes a mes, sinó que havia de... I això em va donar més feina perquè era canviar tot el llibre. La veu des d'on es parlava és totalment diferent. Cuando tú suceden los atentados, tú vas por la AP7. Sí. Escuchas esto y recibes ya distintas llamadas haciéndote pedidos, sabiendo que tú eres marroquí, que te interesas por el tema. De hecho, alguno de estos artículos viene al final como un anexo. ¿Cómo recuerdas esto, Said? Bueno, yo recuerdo perfectamente que iba por la P7, nos llamaron unos amigos de Massanet que había pasado esto, también había llamado a mi hermano pequeño, muchas llamadas y aquello no era normal. Tantas llamadas seguidas, y paramos el coche y bueno, nos explicaron lo que había pasado y decidimos en vez, volvíamos, yo tengo la suegra en Girona, volvíamos para Barcelona, para casa, y al final decidimos quedarnos en casa de los amigos de Massanet. Estábamos bastante trastocados todos, muy impactados, nos quedamos ahí, iba a ser una noche, al final fueron tres, y yo ya participaba, ya escribía en periódicos, ya había ido a tertulias, no era extraño que me llamaran por este tema, pero yo me vi incapaz de responder o de ir a opinar o de escribir o de... Entonces me escondí en Massanet con los amigos, desconecté el teléfono y cuando conectaba pues decía que no podía... En fin, no me acuerdo cómo fue la cosa, pero no atendí las llamadas, no podía. Y después, al cabo de unos días, dije que no algunas cosas hasta que al cabo de una semana... A mí escribir me ayuda y al cabo de unos días que ya estaba un poquito mejor, mi mujer me dijo que tenía que escribir porque eso me iba a ayudar seguro. Y me lo propusieron para Lara y entonces sí que escribí el artículo que está en los anexos. Y esto era un poco... El impacto fue duro, ¿eh? Fue de callar, de enmudecer, porque aquello no tiene mucha... Claro que tiene explicación, pero uno no tenía muchas ganas ni fuerzas
de explicarse. Y este artículo, efectivamente, bueno, pues hizo, hasta pasada la primera semana, pues venga, vivimos en el mundo que vivimos. Porque está muy relacionado con el título que eliges para esta Radicales. ¿Qué nos puedes decir sobre el título? Un título impactante, por otro lado. El título iba a ser otro antes de los atentados, pero con los atentados y ya el radicalismo, la palabra radical, etimológicamente también el radical es ir a la raíz, ¿no? O sea, que puede tener un componente peyorativo, pero tiene un componente muy, muy, muy importante de ir a la raíz, de buscar la verdad, ¿no? De ir a la raíz del asunto. Entonces, pues esta palabra me dio ya, es una puerta grande, ¿no? Porque una palabra significa las dos cosas. Significa que quieres ir a la raíz de entender y otra cosa de radical, de alguien que se pasa de frenada, ¿no? Es verdad, tú lo dices también en la novela, ¿no? Das alguna definición que da la raíz sobre radical y es arraigo, desarraigo, radicalización, erradicar. Tiene distintas connotaciones, pero siempre una y otra a la vez. Exacto. Esto es lo interesante del modo. Es la paradoja, ¿no? La paradoja de la palabra. Y además, pero refleja muy bien lo que es el libro. O sea, que tampoco. Es un intento también de que no secuestren, de que el radicalismo no secuestre la palabra radical, ¿no? Yo soy radical. Quiero ir a la raíz. Quiero. Es un propósito demasiado prepotente e imposible, ¿eh? Pero es un intento, ¿no? Quiero entender. Quiero. O sea, es un intento también de decir, devolver la palabra, decir que no se la queden ellos. No solamente es negativa. Porque también en el tema del trabajo con las migraciones, tú dices que desde muy joven lo iniciaste, con 23 años, sí. Te habías interesado por esto y hasta la fecha te sigues interesando. ¿Qué te llevó a ese interés por la...? Bueno, primero se dio un poquito el proceso inverso. Yo estudiaba psicología, siempre he querido ser psicólogo, este es un misterio también. Un niño que quiere ser psicólogo desde siempre, no lo entiendo mucho, ¿no? No es veterinario que querían muchos los animales o médico para curar. Siempre quise ser psicólogo. Entonces, pero había algo defensivo en mí que decía, bueno, yo voy a ser psicólogo, pero no quiero saber nada del tema de la migración, del, ¿no? Era un poquito, ya está, este tema, yo no tengo por qué dedicarme a la migración por llamarme Said o investigar. Pero cuando acabé la carrera, te das cuenta que eso son discursos juveniles, un poquito defensivos, un poco... Y empiezas la terapia y esto... Es una parte muy importante de mí. Entonces, ahí empezó, empezó mi formación como psicoterapeuta. Oficialmente, yo, pues, con los estudios universitarios, el Ramón Llull, como psicoterapeuta, y extraoficialmente una formación más autodidacta, porque no había mucho donde... con quien, donde formarse en este tema sobre la migración y desde los 23 años hasta ahora. Es interesante esto que comentas sobre el no querer saber nada, ¿no? Porque es este punto de inflexión que te lleva a, quizá que también te lleva a la escritura, ¿no? Cuando te dice tu mujer que escribas, ¿no? Cuando ha pasado los atentados, que esto te ayudará, te ayuda a poder escribir una novela y darle un cuerpo que no tenía o que estaba pensado de otra manera. Pero sin embargo, también en el libro hablas de distintos momentos, de distintos testimonios de lo que para ti había sido también este viaje entre Marruecos y Cataluña. Y lo que para ti ha marcado también esta cuestión para poder dedicarte o trabajar con el tema de las migraciones. Aquí hay un tema, yo creo que también paradójico e interesante, el no saber y el saber, ¿no? El jovencito que fui, yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Hizo bien en no querer saber mucho. Si se hubiera parado a saber mucho y a verlo todo, quizás me hubiera ahogado ahí, porque voy a decirlo rápido, porque no me quisiera entrar en una actitud como muy victimista, ¿no? Pero ser marroquí en Europa es un horror. Es un horror. Un error. El marroquí aquí no representa muchas cosas bonitas. El marroquí, los gitanos en la Cataluña central, pero digo Cataluña como podría decir en España, Europa, o sea, no querría decir, es que aquí no se hace, no. El,
Es bastante un horror ser marroquí. Es muy difícil, es difícil. La mirada, el dónde te ubica la gente, qué espera de ti, todo esto. Así que esas orejeras del jovencito yo las entiendo. Había que enfocarse en no mirar mucho en este horror y centrarse en ir adelante. Ahora, una vez, eso es necesario. Ahora, una vez las orejeras te llevan a algún sitio, después es imposible. Y no es bueno, además, ¿no? Está bien ver. Y digo que es un horror, para mí está muy bien ser marroquí, ¿eh? Y está muy bien todo el periplo de los dos países, los dos está muy, muy, muy bien, pero es un horror combatir con... Entonces, las orejeras fueron interesantes y el abril también. Los atentados también fue lo mismo, el cerrar, el esconderse, no ir a la televisión, no opinar, no escribir, duró poco, ¿eh? Pero yo pensaba que iba a durar más, porque fue muy importante, fue respetar mi momento de orejeras, de burro y no ver más. Y después es inevitable, hay que abrir, claro, vives en el mundo y además es un tema que me interesa mucho y que ya iba a ser abordado en el libro. Ya lo había abordado en muchos artículos, el radicalismo musulmán, había en público escrito mucho, en el país había escrito, el país no tanto, pero en muchos había escrito mucho sobre el tema, ¿no? Era lógico que también que hablara de ello, pero la diferencia es que el impacto en tu casa es que el atentado fue en Barcelona, o sea, fue en las Ramblas, podía haber muerto a alguien que... cercano, podía. Entonces eso es un impacto diferente, la digestión del tema es diferente. La cuestión también del trauma, ¿no? De hecho, nosotros tenemos unas jornadas la próxima semana que hablarán sobre el trauma, un tema interesante, porque el trauma, ¿cómo es vivido uno por uno, no? Esta idea de los atentados en este impacto, ¿cómo los vivió Said en relación a poder hacer con eso quizá la escritura de un libro? Sí, el trauma deixa sense paraules. El primer que et treu és la capacitat de pensar o la capacitat de... Et pot deixar sense paraules en un principi i et pot deixar... Hi ha molta gent que, traumatitzada que quan el trauma no es pot amassar una miqueta, la gent s'instaura en el silenci. I pot ser un silenci sobre aquest tema que m'ha traumatitzat i no sobre aquests. No té tampoc per què acabar amb la persona, però bueno, ens porta... Una de les reaccions és cap al silenci. I a mi em fa l'efecte que aquí a Barcelona, així com a societat, aquest trauma que vam patir l'hem cobert amb silenci bastant ràpid. No anem sobrats de paraules sobre el tema, no hem fet rituals que estiguin bé al cap de l'any, per exemple. No sé, els americans això ho fan molt millor, no? Quan van caure les Torres Bessones, ostres, i aquí nom per nom, se'n recordeu, no? És nom per nom de la gent que va morir, cada any diuen el nom que va morir. Això no és un caprici, és necessari, és simbòlic, i lo simbòlic és molt important. Jo crec que aquí encara, diguéssim, estem encara en una situació de silenci, no hem fet. No. El que passa aquí, que a vegades confonem silenci amb resolució, no? Amb ja està, això ja ha passat, ja ho tanquem, mira. Però la cosa no funciona així, malauradament, no? Podria dir que la societat espanyola és mucho del silencio, de ocultar estas cuestiones. No sé si la societat, però lo que ha pasado aquí en Barcelona, yo creo que lo hemos tapado muy rápido. Tendría que haber habido algo un poquito más de... Esto de los nombres de la gente, por ejemplo, que hicieron los americanos, a mí me gustó mucho el nombre de todo el mundo que murió. Y hacer rituales y poder hablar sobre el tema y no esconderlo rápidamente y ya está. Pues bueno, el trauma nos lleva al silencio. Nos lleva al silencio y puede ser un silencio pues muy... Puede ser un silencio muy ensordecedor. Porque es, bueno, la gente, ¿no? Cuando trabajas en traumas, cuando ves gente que ha tenido abusos, que ha tenido... Porque en la novela es muy interesante, es muy interesante cómo lo tratas también, porque también hablas en relación a las migraciones, en esta cuestión generacional. En algún momento dices que lo peor que le puede heredar uno a sus hijos es un duelo mal hecho sobre una cuestión de una migración. Sí. Es que aquí hay un tema. Aquí vino una vez un ya lo diré, un escritor, un dramaturgo, el Wajimo Awad, que lo debéis de conocer, es un tipo muy interesante. Incendies, Cells, ha hecho unas obras muy interesantes sobre la identidad.
Y es un tipo, un libanés que emigró a Francia y después a Canadá y le interesa mucho este tema. De hecho, su migración fue exilio por la guerra, así, algo muy duro, ¿no? Y le interesa mucho el tema. Cuando vino aquí a preparar una obra de teatro, aquí no era en Cataluña, era no sé qué parte de España, pero también podía haber sido aquí, ¿eh? No digo. Entonces dice, a mí me llamó la atención cómo la guerra civil estaba ahí, sentía la guerra civil, pero nadie hablaba de lo que él sentía. Es decir, ¿qué venía a decir? Venía a decir, yo lo que he captado en España es que el tema de la guerra civil no está resuelto, ni mucho menos. Lo vemos, ¿no? Que a veces, ¿no? El tema de la memoria histórica. Ahora vamos a probar la memoria a la vez, pero no, no vamos a hacer nada. Vamos a no sé qué. Pues esto ahora no sé por qué lo decía. ¿Qué me has preguntado? No, sobre esta cuestión de lo que peor que es heredar a un hijo. Ah, exacto. Un duelo mal elaborado. Es lo de heredar. Entonces él decía, claro, el silencio hace que lo que no ha resuelto una generación lo tenga que resolver otra. Y si no es esta, será la otra. Y si no es. Y en el duelo migratorio pasa exactamente lo mismo. Donde no hayan llegado los padres, tendrán que llegar los hijos. Además, como que es un duelo complejo y complicado. Y yo pienso que para ver el éxito de la migración hay que ver los hijos. Los padres hacen todo lo que pueden, pero una migración es difícil. Una migración es difícil para los padres, sobre todo, y esto se ve que la angustia de que los hijos se te conviertan en unos extranjeros. Pues, esto no es cualquier tema. Entonces, estas prisas que a veces queremos la gente y que resuelvan y que no sé qué, que se integren, que se. Es tan poco sensible y tan poco real y no das tiempo a la gente. Hay que dar tiempo, porque el duelo es muy complejo. Y como todo duelo complejo, no se acaba de resolver nunca. Pero está claro que unos padres y una sociedad sensibles te ayudan y dejan menos herencias de este tipo a los hijos, ¿no? También hay. Porque en el tema este de los, por ejemplo, los menas, ¿no? Ahora se escucha mucho, ¿no? Ha sido todo un tema de esta cuestión de los jóvenes no acompañados y todas las cargas que tienen en relación a lo que se dice de ellos, cómo son nombrados. ¿Qué piensas al respecto de este discurso, Said? Porque de alguna manera en tu ensayo tocas algo de todo eso. Bueno, claro, son menores. Ahora hace poco el ministro Marlaska decía, no son repatriaciones forzosas, son retornos asistidos, ¿no? De cuando los menores entraron. Primero de todo, mira, es un horror. Yo cuando veo a los niños, me indigno sobre todo con Marruecos, ¿eh? Primero de todo. Y si esto lo extrapolamos en esto que estamos hablando, el libro está escrito no tanto desde señalar al otro, ¿no? Sino yo que no soy nada religioso, este libro lo pienso como culturalmente musulmán. Para decir esto, ¿qué pasa con el Islam? ¿Qué nos pasa? Entonces, y llevamos el tema de los menores, que es gravísimo. ¿Qué le pasa a Marruecos? ¿Qué le pasa a los países musulmanes? ¿Qué les pasa? Es odioso lo que hacen con la gente. Odioso, o sea, es decir, no. Son países que castigan mucho a su gente, que expulsan. Y dentro de esta expulsión, pues los más graves son los niños. Ahora bien, una vez llegan. Sí. No, me estoy pensando una cosa, después te la di que acabo de ver. Claro, una vez llegan aquí y es que menas como inmigrantes, como. Es que son, a ver, menas, son niños, son el inmigrante, han muerto tantos inmigrantes. Porque es difícil decir, tantas personas se han ahogado en el mar, tantas personas, el Omar, el Mohammed y tantas personas. En cambio decimos inmigrante, los migrantes, el inmigrante, pues lo mismo con los menas o con. Son niños con toda una historia detrás, algunos los manipularon para que pasen, otros son proyecto de una familia, desarrollándose ellos ayudan a la familia, otros vienen escondidos de los padres no los hubieran dejado nunca, y entonces hacen todo el periplo y después los llaman, otros malviven en Tánger mucho tiempo, y es decir, precisamente porque son menores, son síntoma de la sociedad, es cruel. Agafant un moment això que deies abans, no? I una mica també el que reculls ara, quan t'escoltava, quan parlaves a la primera generació, a la segona, no? Quan un arriba aquí i veu què passa amb els fills, no? I la qüestió dels dols.
Però m'has fet veure aquest punt de fills de quin moment són d'aquí, són d'allà, de quin moment del pare també, no? Possiblement no és fàcil. Tu en el llibre aquest fas moltes pinzellades personals i de persones d'allà doncs properes a tu, no? Parles de l'agudesa de la teva mare, que és algú molt, molt simpàtic, no? Quan explica, bueno, todos los dedos tapados, pues faltan los dedos de las manos también, porque si no, no? Com fa la broma i l'agudesa d'algunes coses de la religió o d'alguns ritus que hi ha, no? O el professor que parles, no? Que parleu de l'amor, tot prenent cerveses, veient el Barça, no? Crec que hi ha, per mi, un punt quan tu parles de la violència que et deixa sense paraules, no? Algo que, no, i és el que tu dius també de no podia dir res, vaig estar uns dies sense dir res. La violència sense paraules quan més falta fa, perquè precisament la falta de paraules també fa que hi hagi més agressió. Abans, quan parlava de la Mireia Ganzel, ella en un moment de l'entrevista diu que ella pot retallar 3-4 paraules de la seva història, de la seva vida, sobre les que s'apoya per construir el seu teixit, no? Mm. N'hi ha una que és inning, em sembla que es diu així, si ho recordo bé, no? Que per ella és fervent, és algo doncs molt intens, no? Molt, i molt proper, al fons del cor, diu. No sé si per tu, o com és per tu aquest pas de sense paraules a poder començar a dir alguna cosa. Hi ha algunes paraules que per tu són importants, que estan aquí, o si pots dir alguna cosa de quin és aquest moviment teu. No, per mi és un moviment bastant natural, eh? Vull dir, és natural i ara l'entenc. Diguéssim que abans era natural però no l'entenia gaire. Però és natural quan hi ha moments en què no cal parlar o no es pot parlar. O és un moment de recollir. Sí. I si les coses et deixen sense parlar, confiar que aquesta parla tornarà. Perquè, clar, quan et passen coses... Llavors, el temps. Per mi és important el temps. No? Bueno, doncs ara toca això. Ara toca això i serà un temps. Però... també entendre, no? que això, que les persones... I el tema de les paraules, la llengua, tot això és molt interessant, també. Molt... O sigui, tu, l'escena que jo descric, que és ben real, eh? Vaig a un congrés al Marroc i en una ciutat entre Casablanca i Rabat, en una universitat, i estem allà uns quants parlant, no sé què. Després anem a l'hotel, o sigui, tot de gent que pensa que no sé què, no sé quant. Anem a l'hotel i a l'hotel aquesta gent volien veure el Barça i prendre's unes cerveses. Cosa bastant, no? Bastant marroquís, no marroquís, però tots volien veure el Barça i prendre unes cerveses. Doncs molt bé, arribes i a l'hotel aquest no té cerveses, perquè no es pot consumir alcohol en aquest hotel. I per què no es pot consumir? Doncs perquè la llei, la llei, val, molt bé. Doncs aquí no es pot prendre. Surs de l'hotel, hi ha una cantina on només hi ha gent, la majoria alcohòlics, prenent-se 50 cerveses. Clar, això, tu, com en parles d'això? No? Què dius? Doncs és això, al final que vam fer, veure el partit, unes cerveses aquí, després tornar a veure el partit. Però aquí, llavors, aquí el llenguatge és un llenguatge o bé cínic, o bé d'humor, o bé les dues coses, o bé, clar, i també de costum, no? Que vaig detectar, doncs, que aquí el llenguatge que havien aquestes tres coses, no? La gent s'havia acostumat a un funcionament que no és normal, s'havien acostumat i és així, i hi havia mirades resignades i després aquest mateix professor d'on riu, no, anirem, farem les cerveses aquí i això és el realisme màgic nostre, em deia un, no? Molt bé, tires d'aquest llenguatge. El llenguatge del trauma és un altre, el llenguatge del trauma gira entorn del silenci i la conquesta o reconquesta de la paraula. No? El temps és molt important. I el temps és molt important. És el realisme màgic del que hablas, no? El de Marruecos, en esta qüestió del realisme màgic, on encuentras estas dos vertientes
del hotel donde no venden cervezas y en la esquina el bar que te sirve lo que tú quieras. Claro, ¿esto cómo lo describes? Si no es con Gabriel García Márquez, es un genio, porque descubrió un lenguaje que resumía un poco una... ¿Cómo describes tú la Colombia? Pues él la describió de esa manera y nos ha ayudado a entenderla, ¿no? El Salman Rushdie también lo hace con la India, con lo indio y con... ¿Cómo lo describes? Esta realidad requiere de un lenguaje diferente. Yo creo que... Y después el lenguaje del drama, pues es esto, ¿no? El silencio y el luchar por recuperar la palabra. Y hablas de algo interesante, de la cuestión del Islam, que no siempre se aborda, ¿no? Porque lo hablas como esta cuestión del Islam, que se habla siempre desde la lógica del cuerpo extraño, ¿no? Los musulmanes son los otros, dices. Mm. El Islam forma parte de la identidad europea, finalmente acabas diciendo, ¿no? Esto, mira, me he quitado Facebook, he tratado Facebook, Twitter, ¿no? Por arribará también, porque es odios. Tú escribes eso, fan entrevista y dius això, i surt el de turno este, Islam, tu madre, i l'Islam no sé què, l'Islam a Europa. Però és una cosa senzilla el que jo dic, és molt senzill. És, l'Islam és una religió, a mi no m'importa gaire la religió, m'importa com a... seria obtús que no s'hi portés, la religió marca molt, i jo no estic d'acord amb aquesta posició molt d'alguna esquerra política de que la religió, cadascú casa seva i punt. Sí, això és el que voldríem, però la religió, com la cultura, ho marca i hem de saber una miqueta d'on baixen les coses i tot això. Però el que dic és que, primer, que hi ha una història de la religió musulmana en aquest continent. Una història. Llavors, el que dic és, t'agradi o no, és una religió de dins, també, o és una cultura de dins, o és una, no és només els musulmans, són els altres. De fora. I segon, dic que, clar, perquè que si ho seguim, si seguim tractant aquest tema com un cos estrany, com sempre lo estranger, lo de fora, no fas un favor a molta gent europea i a tots els europeus, però a mi no se'm pot tractar sempre com algú estrany, com algú de fora o com algú de... Llavors el que dic és que per abordar aquest tema l'hem de fer primer nostre. I això ho diu molta gent, perquè si els països musulmans, el tema, la tragèdia no és que siguin musulmans, la tragèdia és que siguin dictadures i dictadures que utilitzen la religió. Llavors, ells no faran, la majoria no faran aquesta feina de fer, de tenir una religió espiritualment atractiva, tot això, perquè ells l'han utilitzat per castigar. Però aquí a Europa sí que es pot fer exègesi dels textos d'una altra manera, es poden fer moltes coses, però si te la fas teva. Ara, si esperes aquí, em diuen, vindran uns professors del Marroc o de no sé on a ensenyar la religió aquí als alumnes. Però no pot ser això, tu has de fer-ho aquí. O sigui, hi ha d'haver un Islam europeu, però ho serà si tu t'hi poses. Mentre sigui l'Islam és cosa dels altres, no faràs tot això. De hecho, en algún momento tomas la referencia de Freud sobre lo ominoso, ¿no? Sí. Lungenblick, es sí. Decir, esta cuestión de lo más íntimo y lo más extraño, que finalmente es una novela, ¿no? De donde Freud lo toma de la novela El hombre de arena, exacto, del Sandman, para poder explicar algo de esta propia extrañeza que uno tiene consigo mismo, ¿no? En relación a esto que comentas del Islam, ¿no? Es algo que en Europa se ve como extraño, pero a la vez también... Lo ominoso lo explica muy bien Freud. Freud es un genio, pero a veces con estas cosas dices, este hombre, ¿cómo, no? ¿Cómo pone luz aquí? Pero lo ominoso es un concepto muy difícil y a la vez muy fácil. Radical. Lo ominoso es lo extranjero te habita y a la vez lo temes. ¿No? Pero te habita también. Es tuyo, pero lo quieres sacar fuera. Tu extrañeza fuera, pero está fuera y dentro. Es fácil ante estos sentimientos situarla fuera. Pero situarla fuera, Freud lo dice, es muy problemático, te puede generar problemas. Es una escisión de ti mismo. Entonces es exactamente esto. El migrante lo que hace es un espejo que puede o bien mostrarte la realidad más compleja o si tienes mucho miedo te la deforma, de tal manera que tú te ves, pues, mira, ellos, mira qué cultura más extraña tienen ellos y la nuestra es no sé qué, ¿no? Mira, ¿no? Te puede deformar, pero si lo utilizas como un buen espejo,
te da una imagen más compleja de ti mismo también. Todos tenemos cuestiones atávicas. Que los migrantes, cuando se habla de los migrantes, la cultura del migrante, no se habla de la cultura, ¿eh? Se habla de lo atávico, del folclore, entonces, de lo extraño, de lo lejano. Entonces, claro, eso lo queremos poner fuera, pero todos venimos del clan. No hemos sido ciudadanos, lo hemos sido con la modernidad, ¿no? Y con la democracia sobre todo, pero todos venimos del clan. Entonces, no somos tan diferentes. De hecho, concluyes de alguna manera, si se puede decir que concluyes, diciendo que los otros somos nosotros mismos, sí. ¿No? Muy, muy, muy bonita esta frase, ¿no? Digamos que casi lacaniana, sí. En el sentido como nosotros lo entendemos y lo trabajamos. Y bueno, es una novela, es un ensayo que invitamos a leer. Quizás sería importante poder dar paso a la sala. Yo tengo una pregunta més amb tot això, ¿no? Penso que el llibre aquest, l'amor, està molt esponjat aquí, es capta molt bé, no? Dos frases d'aquests personatges que tu trobes allà. Deberíamos prohibir menos y pensar más. Y on falla la política, recorrim a la religió. No? I una mica el que tu deies ara de no és una qüestió de l'altre, no? D'ells i nosaltres. Jo et preguntaria, abans de passar una mica també la paraula, que puguem parlar-ho també amb la sala, trobes que hi ha alguna cosa, o quina és la teva projecció una mica del moment ara també aquest, o si hi ha alguna cosa que no llegim, alguna cosa que potser no som prou valents, o què et sembla tu, cap a on va tot això? Has parlat una mica, eh? Bueno, jo no sé, jo soc bastant... El Gramsci deia que hem de ser pessimistes de pensament i optimistes d'acció, una cosa així, no? Cada cop l'entenc més aquesta frase, perquè d'acció, i l'acció, quan tu dius amor, està molt bé, perquè jo crec que és la solució de moltes coses. Al final, l'amor dels amics, va, sí, és molt important, no? Tu no, sí, pots dir, jo no puc dir, això és un horror viure aquí, no? Està molt bé, però per què? Sobretot per l'amor dels amics, l'amor dels pares també. L'amor pels països, l'amor, això és el que et permet, això és el que et permet esponjar, entendre una mica... No sé, voler canviar les coses també, no? Però o sigui, jo crec que és una de les grans coses, no? L'estima, l'amor i criticar des de l'amor, perquè això els psicòlegs ho veiem molt, vull dir, quan tu veus un nen estimat o un noi estimat que ha estat estimat a la infància i tot això, és el noi que té menys problemes per criticar els seus pares. I amb tota franquesa et diu, aquí els meus pares no van estar bé. I t'ho diu. Però per què? Perquè els pares li han donat aquesta força de poder fins i tot ser criticar-los. Ara, com tu vegis un noi un atrapat per conflictes de fidelitats, per uns pares que han estirat per aquí, que han estirat per allà, dir que odia els pares li costarà la vida. I quan ho digui, diràs, mira, ja està, ja ho hem fet. No? Però és necessari, també. No? O sigui que crec que és això. Ara, jo sóc pessimista de pensament perquè quan analitzes cap a on anem, o... Ostres, no sé. A mi em costa veure que en el tema musulmà, per exemple, em costa veure que els països musulmans ara faran algun canvi d'algo. Em costa moltíssim. Em costa molt pensar que hi haurà un canvi a bé de les migracions a Europa. Veig conflicte de xenofòbies i de radicalismes. I em costa molt pensar que, no sé, però bueno... Ara, d'acció, jo no m'hi havia deprimit. No, és el món que ens ha tocat i hem de viure aquí i hem de lluitar. I escriure és una manera, però cadascú té, no? Hi ha gent que forma part d'associacions, gent que escriu, gent del psicoanàlisi, gent que... No? Vull dir, cadascú des del nostre lloc i hi ha coses a fer. Ara, com acabarà això? Acabarà mal. Bueno, de fet, la vida és tràgica per això, no? Bueno, sí, passem... Passem la paraula a la sala, també. Hola, bona tarda. Primer, un agraïment. He llegit el teu llibre i m'ha passat una cosa semblant a la que em va passar amb el primer llibre del Joan Mercè. Que bé. Que no sabia si l'havia escrit en català o en castellà.
però que efectivament era un llibre que em deia alguna cosa. Era Encerrados con un solo juguete. El teu llibre potser podríem dir que és com Catanyol, perquè d'alguna manera et fa ambientar-te familiarment en coses que tu saps que succeeixen, no? I que en certa mida una i altra vegada les has anat explicant en aquest llibre, no? O sigui, no és com García Márquez, que inventa un llenguatge, un país, no? Com en el seu dia va fer aquell de les Terres de l'Ebre com es deia, el de aquell autor que va escriure Camí de Sirga. Ah, Jesús Moncada. En Jesús Moncada. De Mequinensa. No? De Mequinensa. Et volia preguntar dues coses. En el teu llibre, constantment, pàgina sí, pàgina també, apareix d'alguna manera la identitat. No? Què és per tu la identitat en l'actualitat? I la segona pregunta és per què molts nois i noies que venen del Marroc no poden ser europeus? Per què no poden ser europeus? Europeus. Ja. Bueno, són dues preguntes complementàries, no? I que una respon l'altra també, no? O sigui, la identitat és molt fàcil de dir i molt difícil, no? Perquè la identitat és tot, no? Som un continent, no? Aquest cos és un continent amb un psiquisme. Llavors aquest cos es desplaça. Ara que dic cos, la metàfora de les arrels, ja que hem dit anar, la metàfora de la identitat i les arrels no és molt bona. Perquè sempre un, sobretot, és les arrels, l'origen. Què és la identitat? Raimon deia aquí, per l'origen, per la identitat. No acaba de ser del tot veritat. I és té molt d'èxit aquesta metàfora. Però en canvi, jo crec que més que és un cos, no és una arrel només, sinó és un cos que es pot desplaçar. I allà on et porti el cos i el cap, doncs si tu has nascut en un lloc, ets d'aquest lloc, segur, t'importa aquest lloc d'alguna manera, però si tu camines cap a un altre lloc, aquest lloc també és teu. I per tant, és la suma de totes aquestes coses. Bueno, això que és tan fàcil, i que molts li han dit, ho han dit de forma molt complexa, els tècnics, el Camilleri, la suma de l'ontològic i lo pragmàtic, l'escriptor el Maluf, la identitat vertical, la identitat horitzontal, el Rasdi, l'origen i el viatge. Tothom ho de maneres diferents, però al final és això, és tot el periple, tot el periple que tu fas. Ara bé, després hi ha moltes més coses. Una d'elles és la frontera, les fronteres, no? Que fan que tu siguis... no pots... Penseu una cosa, un marroquí, només pel fet de ser marroquí, si no té la butxaca plena de pasta, parlant malament, no té el... un marroquí pot estar mirant Espanya, però no pot pensar, no pot somiar en que vull viatjar a Espanya per conèixer-la. Doncs aquesta frontera, un nen que em deia, clar, venen aquí de les ONGs i venen... Bona gent, s'ha fet una bona feina, però venen amb els seus cotxes, tot terrenys, no sé què, venen vestits. Venen i ens diuen que venen a que fem les coses aquí millor perquè no tinguem la necessitat de marxar. Això que té un cert sentit, però els nens que observen et diuen, jo vull marxar, jo vull veure món. Però, llavors, la frontera... Per què no? Per què? Per què? No, us imagineu, no? Jo ara vull anar de vacances a Nova York i no puc anar. Per què? Perquè ets català. Això seria una cosa, no? Seria, doncs això passa i ho hem normalitzat molt. Normalitzat molt. Llavors, clar, com que hi ha aquest tipus de fronteres, el marroquí que ve aquí comença, és l'altre. I com que és l'altre, ja no pot ser europeu. I llavors, uns voldran ser-ho, altres no. És una miqueta una lluita que té molt, molt a veure amb la mirada. Amb la mirada i amb la història. I no és només la... És una mirada... És que és molt... És una mirada des d'un biaix.
És que jo crec que hem de fer l'esforç de pensar en coses molt, molt, molt bàsiques. Eh? No, la cultura, la interculturalitat, la no sé què. La gent malviu en un lloc i si malviu en aquest lloc, es mourà. I si viu bé, voldrà viatjar a conèixer món. Perquè un ha de tenir una frontera allà que li digui tu no pots viatjar. Doncs és això. Más intervenciones en la sala? Bueno, aprovecho para introducir la cuestión de las fronteras que lo has hablado ahora y que es un tema también que surgió en el primer encuentro. ¿Dónde están las fronteras? ¿Están en las fronteras físicas que se interponen entre los países? ¿Están en el uno por uno? Sí, es. Yo creo que el tema de las fronteras es muy interesante. En el primer libro, Límites y Fronteras, me costó mucho dejar un capítulo fuera. Al final lo tuve que dejar, después escribí un cuento, pero porque era la idea. El libro estaba situado en una clínica psiquiátrica. El personaje había tenido un brote psicótico. La clínica psiquiátrica en la que yo me baso es una clínica psiquiátrica donde yo he trabajado, una comunidad terapéutica. En esta comunidad terapéutica había una puerta transparente que separaba el equipo de los pacientes, ¿no? De tal manera que tú desde dentro podías ver a los pacientes y ellos te podían ver, pero no podían entrar, ¿no? Ahí tuvimos, al principio era una puerta que no era transparente, pero después de un debate me dijeron que tenía que ser transparente. Pero aún siendo transparente, y lo hicieron con la intención de no quedar tan diferenciados los pacientes de los... Era una puerta, era una frontera. Y esa frontera marcaba mucho quién podía entrar y quién no. Y eso daba la gente, los cuidadores más sensibles trataban este tema con delicadeza y había otros que les decían a los pacientes, te he dicho que no puedes entrar aquí, que no se puede entrar aquí. ¿Por qué no puedo entrar aquí? Porque yo estoy aquí y tú estás ahí, ¿no? Entonces la frontera la puedes manejar con más, ¿no? Con más cariño o menos, pero estaba ahí, ¿no? Separaba los enfermos de los no enfermos, a pesar de que teníamos la voluntad de que fuera, de que no hubiera unas diferencias muy marcadas y muy, ¿no? A pesar de todo había esto. Pues bien, la frontera es esto, es algo que separa dos realidades. Y esta frontera uno puede tener una actitud un poco más cívica, ilustrada, y pensar que está ahí por algo que tiene que ver también con poderes y demás, y puedes desde aceptarla hasta criticarla, hasta ver todo lo que supone, o puedes normalizarla y ya está, ¿no? Es la frontera. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta frontera? ¿Por qué existe? Pues porque existe, ya está. No puedes entrar. Muy bien, ¿no? Puedes hacer esto con la... Pues con las personas también podemos hacer esto con nosotros mismos, ¿no? Hay cosas que no nos atrevemos a pensar. Las cosas son así. Migrantes son los otros. Y si os fijáis, cada vez el mundo es más complejo, pero el otro día en la tertulia y en... Decía, ostras, pero es que cada vez contra más idioteces dices, más te vota la gente, ¿no? Salió el Casado diciendo algunas tonterías, pero bueno, oye... Este hombre tiene sus votos, es el segundo partido, quizás sea el primer partido, pero decía idioteces. Y bueno, la gente le vota. Y parece que ahora hay que ser claros, hay que decir las cosas. Entonces, ¿eso qué es? Pues que hay una relación con él, una frontera mental también que no te permite ir más allá, no quieres pensar. Y mira que aquí podemos pensar, porque las dictaduras podrías decir, bueno, es que no, pero ni tan solo así, ¿eh? La gente lee mejor o... Tiene más curiosidad, entre comillas, tipo, ¿eh? Tú vas a Marruecos, la gente habla muchos idiomas, ve muchas teles, ha leído bastantes libros, conoce el idioma del otro, hay un interés por el mundo. Aquí, en principio, tenemos más oportunidades de pensar mejor, de leer. Mira qué biblioteca tenemos.
La red de bibliotecas de Cataluña es extraordinaria. O sea, no será porque la gente no tiene información o no, pero ¿por qué? Ahora hoy votamos a Vox. Esto, bueno, pues es una pregunta a hacerse, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto. Hemos normalizado, ¿no? Tú encuentras ahí una frontera y dices, pues esto es lo que hay, ya está. Tú estás aquí, yo estoy ahí, ya está. No. Y se radicalizan las cosas, ¿no? Se radicalizan en el mal sentido, exacto. Y se normalizan cuando las cosas se pueden pensar. No son como son, pero podrían ser de otra manera, la mayoría de las cosas, ¿eh? Entonces... Bueno, hi ha un dels capítols que dius domesticar la bèstia, domesticar la bèstia de la identitat. No? Sembla, no? Com més alimentes aquesta, no? Com més s'estreteix la cosa, com més alimentes això, més feroig es torna, no? Més gana té. Parles de la globalització, no? Que d'alguna manera tot podria ser com més proper, més divers, més... Però alhora la paradoxa és que alimenta més la por de quedar diluït. No sé si pots dir alguna cosa més d'això. Sí, és curiós. És... Hem de pensar per què fem tants moviments cap a tants moviments defensius, no? Però alguna explicació ha de tenir, perquè nosaltres tenim, com deia, no? Tenim oportunitat de... Però això hi ha un pensador que a mi m'agrada, que és el Mohamed Arkun, que parla del triangle Arkunyà, se li ha dit després, perquè ell diu quan tu fas agafes una veritat, la fa sagrada, hi ha més probabilitats de violència. Mm. Una veritat, una, sagrada, violència. És el triangle aquest arcunyà que em diuen. Doncs és això, és que a vegades davant de la complexitat, és veritat que a vegades el món és, bueno, a vegades no, que el món és molt complex. I hi ha la temptació de voler explicar-ho amb una teoria. No? I qualsevol teoria, la psicoanalítica també, eh? Qualsevol teoria té els seus límits. Qualsevol teoria arriba fins on arriba. Qualsevol teoria és només una teoria, vull dir que la cosa... I després hi ha teories més petitones i teories més... Però per què no ens hem de qüestionar l'ordre establert? O... I sí, la identitat pot ser realment una bèstia. I ho veiem, no? Vull dir, quan tu, per defensar el teu, has de fer mal a l'altre, no? O aquí es parla un idioma. Per què s'ha de parlar un idioma? Ja, quin problema hi ha que se'n parlin dos, tres? Uh-huh. Perquè sembla que la zona que tu has nascut, no? Hi ha com molts dialectes, no? Allà, sí, però és com molt... sí, la Masdic és un idioma molt trepitjat. Per això jo connecto molt amb el tema Catalunya, entenc molt la seva complexitat. Vull dir, perquè l'idioma minoritari, l'idioma petit s'ha de cuidar encara amb més carinyo. Llavors, escolta, perquè el gran és gran. El gran és gran i té... Bueno, però cuidem petit el gran i que es puguin, no? Interaccionar, que puguin... No sé. Hi ha una última paraula ahí, Yolanda? Sí, sí. El d'un idioma ho dic més per l'espanyol que pel català, eh? Sí, no, sí. No ho deia tant per... Aquí estava pensant en tot Espanya, eh? Vull dir, sí, sí. Posar... No ho deia per aquí. Perquè el català, l'idioma petit, jo crec que s'ha de mimar, també. Perquè si no ho parlem aquí, on ho parlarem, no? Uh-huh. Aquí. Sí, hola. Bueno, hola. Bueno, vuestra conversación ha sugerido muchas cuestiones. Bueno, hablamos de migraciones y es verdad, o sea... Es la migración, se puede decir, uno por uno, pero también las migraciones culturales, ¿no? En este momento que estamos hablando, tenemos lo que está ocurriendo en Polonia, ¿no? En la frontera de Polonia, que es un fenómeno político, yo entiendo como un fenómeno político, muy manipulado, donde se usa la migración para... otras cuestiones. De lo que tú has comentado, hay varias... te quería preguntar, me llamó mucho la atención el momento en donde tú decías el día del atentado, ¿no?
la respuesta que das, la respuesta que tú das. Lo entendía como, yo escuchando, como algo de, del orden del, algo traumático. ¿Por qué traumático? Porque, bueno, lo que tú has dicho, no encontrabas palabras, pero era como una, me parece como una especie de algo que te toca muy íntimamente, ¿sí? Me gustaría, si es posible, que dijeses algo más sobre ese episodio, porque me parece que en ese momento es como un momento de perplejidad para ti. No quiero hacer ninguna interpretación, ¿no? No, lo siento. No quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Simplemente la perplejidad es parte de nuestras reacciones y a veces respondemos así. No tenemos, perdemos los recursos simbólicos, imaginarios. Y tú lo pierdes. En un momento estás como fuera. Pero algo de ese atentado te toca íntimamente. Sí, sí, muy perdona, íntimamente. Perdón, y una cuestión que es otra cosa, pero lo que tú dices de la identidad, ¿no? La identidad habría que ver qué es. O sea, es, se podría decir que es una defensa. Es una defensa. Es algo del ser. Porque me llamó también la atención, tú decías ser marroquí, ¿no? Es algo horroroso, habías dicho. Es un horror, sí. Es un horror, ¿no? Ser marroquí. Bueno, pero ¿qué, eso, cómo entenderlo, ¿no? Porque existe el ser del marroquí, o por ejemplo existen los menas, digo aquí, en la cultura aquí, los trabajadores, ¿no? Que están, por ejemplo, en Tarragona, trabajando por 5 duros, etc. No están los marroquíes de las clases sociales. Entonces también hay una cuestión de clase social. Y las migraciones en este momento las hace, ¿quién las hace? ¿Quién va por Centroamérica hacia Estados Unidos? ¿No? ¿Quién viene hacia la frontera de Polonia? ¿Quién llega a Grecia? Las pateras de África, ¿qué traen? Están las clases sociales y están los pobres, que también, o sea, hay varias cuestiones. No sé si he hecho una pregunta, pero me gustaría que dijeses algo sobre las dos cosas que planteo. Bueno, sobre que toca algo íntimo, el libro lo acabo diciendo lo musulmán. Soy más bien agnóstico yo en la religión. Me han interesado, sobre todo, a raíz de todo el lío este, ¿no? De hace años, los musulmanes, el lugar que ocupa aquí. Entonces, intentar entenderlo y, sobre todo, con ojos de gente que sabe mucho del tema. El Jabri Arkun y alguna gente más, ¿no? Le ha dedicado toda la vida a estudiar este tema. Le ha dedicado todo, ay, perdonad, sí. Le ha dedicado toda la vida a estudiar, ¿no? Gente. Pero me ha interesado sobre todo por esto, ¿no? Pues toca algo íntimo porque para mí ser musulmán o todo lo musulmán es algo no tan extraño, no es extraño. O sea, lo musulmán, yo en el libro digo que la fatija que es soy musulmán y seré musulmán, lo que se, yo lo hice con mi abuelo, ¿no? Entonces, pues es este abuelo, y este abuelo para mí representa el cariño, el buen trato. Cuando mi padre se vino, emigró primero, la figura paterna en nuestra casa. Yo vine a los 7 años aquí, pero mi padre ya había venido antes y todo esto. O sea, el lugar del abuelo es un lugar, el abuelo es, el vínculo con el abuelo fue fantástico. Entonces, toca algo muy íntimo, porque en nombre del Islam, la gente comete estas cosas y tú sabes que el Islam es tu abuelo. Es una manera de defender a tu abuelo, ¿no? Es decir, no, ¿por qué va a ser esto? Entonces, desde lo afectivo es defender al abuelo y desde lo intelectual es, oye,
que no nos tomen por tontos, ¿no? O sea, la gente que ha estudiado todo el tema musulmán, que lo ha estudiado con rigor, dice esto, esto, esto y esto. Que ahora vengan unos cuantos radicales, que además están teniendo mucho éxito, porque es una colonización nueva de este Islam. En Marruecos no había burkas y estas cosas. Es algo extraordinario. Pues en la universidad donde os dije que he ido, había niqabs de negro. Esto no lo habíamos visto en nuestra vida en Marruecos. Tiene un éxito, está teniendo éxito, está exportando con éxito. Por lo tanto, toca algo íntimo que hay que defender con amor y con la palabra. Con el mitos, los griegos hablan del mitos y el logos, el símbolo y el pensamiento racional. Pues desde las dos cosas las tocaba. El símbolo hay que defenderlo, ¿no? Al abuelo, el cariño, y hay que defenderlo también con logos. El Islam no, a ver... Esta gente que viene a decir es que esto que lo que pasa es que están teniendo éxito. Entonces, y lo otro micrófono. O sea, la identidad construida, por ejemplo, a base de las identificaciones que uno tiene. Tú justamente hablas de tu abuelo, ¿no? Entonces, alguien, entiendo, que tú amabas y respetabas. Entonces, esto es como una especie de atentado. El atentado fue el atentado también contra todo eso. Fue contra esto. Es contra esto. La deformación de ese Islam que tú conocías. Es como presentar una faceta horrorosa del Islam, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Afganistán, salen estas situaciones, por ejemplo, del trato a las mujeres, también se presentan facetas del Islam, que no son la de la Alhambra, y son facetas deformantes que yo entiendo que vuelven muy difícil, justamente lo que tú decías, esto, ser europeo si es deformado de esa forma. Porque claro, es que esto, la deformación, ser marroquí es un horror, no por el hecho de ser marroquí, por haber nacido en Marruecos. Exacto, es un error por la deformación. Por la deformación. Por ejemplo, ser turco en Alemania. Sí, lo mismo. Tú piensas, los turcos fueron sustituir a los hombres muertos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Eran los obreros. Bueno, pero son distintos momentos de la emigración y distintas facetas. También lo pobre, es que la pobreza, claro, quién emigra, quién cambia, quién... Sí, esto es... En fin, siempre reciben los mismos, ¿no? Y hay algunos sociólogos que dicen no son las culturas, sino es la clase social. Esto está muy estudiado, es al final tú vas... Yo conozco gente bien estante en Marruecos también, que está... Vas a sus casas y viajan aquí porque tienen sus... Aquí nadie les plantea ningún problema, ni ellos. Es decir, puedes tener un diálogo, pero es el tema de la clase social. Claro, ¿quién viaja? Pues los pobres. Claro. ¿Quién se muere? Los pobres. ¿Quién? Ahora bien, lo que demuestra ejemplos, por eso es un libro con amor, ¿no? Esto es un libro de amor a mis padres. Lo que demuestra la experiencia de mis padres y de tantos otros es que... Oye, la capacidad de lucha no nos la pueden quitar, porque aquí estoy yo, ¿no? Gracias al viaje de mis padres y gracias estoy yo. He podido estudiar porque mi padre trabajaba, ganaba bien la vida porque era minero, pero un minero se ganaba muy bien la vida. Nos trabajaba, pero siendo minero, trabajando ahí. Y aquí estamos, ¿no? Representándolo un poco. O sea, no. Si la gente le dejas, la gente pobre, si la dejas, hará lo que pueda, ¿no? Pero estas fronteras, esta manera de cortar las alas, esta manera de... genera mucha frustración y en parte también, se dice en el libro, la frustración, el odio, también genera violencia. También genera violencia. Sí. Y en este momento de neoliberalismo, la pobreza, ¿no?, genera... Se condena. Odio. Eres pobre porque quieres. No, pero es que además eres pobre porque quieres. Exacto, el neoliberalismo lo que hace está haciendo, y esto está teniendo un éxito porque todo lo miramos desde la perspectiva individual. Todo. Y el contexto marca
contexto nos hace ser, nos hace, nos moldea de una manera como el aire que respiramos y no somos conscientes, ¿no? Que aquí cada uno es responsable de lo, ¿no? Si se integra bien o si se integra mal, pero nadie te habla de que, hombre, yo tuve la suerte de ir a la Cataluña Central, un pueblo pequeño, pausado, pero si hubiera ido a la periferia de aquí, de algunos barrios, ¿qué sería de mí? Sería un horror. Sería un horror. Lo digo con todas. No me estoy metiendo con la gente, me estoy metiendo con que estructura la situación. Entonces, contextos marcan mucho. Y aquí siempre estamos señalando al individuo que no ha hecho porque no ha podido, porque no ha sabido. Podemos decir que Radicales al amor, ¿no? A un libro de amor por tus padres. Es un libro de amor hacia mis padres, sí. Y este especialmente a mi madre, sí, sí. No sé si algú més de la sala vol dir o vol preguntar alguna cosa. Jo et voldria, només si pots fer un apunt, sobre aquesta escriptura, sobre aquesta portada, com està tret, i radical, parèntesi, és... Bueno, radical, mira, el que depèn estrictament de mi, perquè, clar, això també és un treball en equip, eh? Quan ja entregues el llibre, la portada i tot això, l'editorial diu molt. Tens llibertat hem fet moltes proves, però ells suggereixen i al final també, però radical, parèntesis, és, això és un títol meu, radicales. Llavors, radical en singular és com dient, us està parlant un radical, un que intenta ser radical. I radicales, tots podem ser radicales, i hi ha un radicalisme que està bé, en singular plural també m'interessava diferenciar-lo. Si poses radicales sense el parèntesis, és una altra cosa. No hi ha el joc. En canvi, d'aquesta manera et donava el joc. Una reflexió sobre la identitat, això ja és una proposta de l'editorial. I després la portada, com dos, no? Una bicicleta i dos amb direccions oposades, és que moltes vegades som això, som contradiccions, som forces oposades, però tot i així, som el que som. No, no sempre estem d'acord amb nosaltres mateixos o no sempre tirem cap a una mateixa direcció, no? L'inconscient, inconscient, no? Cap al que fas conscientment, el que fas, vull dir que el que som no és un tot coherent que rema, no? A favor d'aquí endavant, sinó que, ostres, mirem cap a diferents bandes i a vegades en bandes oposades, no? Sembla fins i tot que sigui la mateixa persona. I que, sí, exacte, és la mateixa persona, no? Diferents colors, sí, juga una miqueta amb això, és com el self, en comptes del jo, el self. Sí, et volia preguntar per què el salafisme acompanya amb tant d'èxit l'emigració? Per què el salafisme? Sí, acompanya amb tant d'èxit l'emigració marroquina. Bueno, t'ho diré una miqueta al revés, no? Si mirem el que ha passat a França, no? Que França té més història que aquí nosaltres, no? El mode d'emigració és famílies modestes, pobres, amb un islam, al Marroc, Algèria, hi ha una història també, però seré ràpid, eh? Un islam més aviat modest, ritualista, el ramadan, la pregària i no molt elaborat, però gens ideològic, no? Som musulmans perquè ho som i hem de fer el ramadan, hem de no sé què, vull dir, una cosa modesteta, no? Sobretot la gent més modesta que emigra. Aquesta gent emigra a França. A França, la història que tenen també amb Argèlia i amb el Marroc i amb tot això, doncs és la que és també. I França és un país que refereix també prejudicis, eh? Però va, les paraules són... França diu de si mateixa que és l'égalité. I tu vius la inégalité. No? Si te'n vas cap aquí, te'n vas cap allà... Aquesta gent ha tingut uns fills, alguns nascuts, alguns els han acompanyat. I aquests fills observen el lloc que ocupen els pares. I no és un lloc molt maco. Netegen les cases dels altres, els no sé què, i quan els hi pregunten, pare, per què som musulmans? I jo què sé, perquè som musulmans, i punt, i dedica't a estudiar, no sé què, a fer. Llavors arriba una gent, no? I tu estàs en un lloc incòmode. Arriba una gent que et diu, mira, si et poses aquest traje, els hi faràs por, marcaràs terreny i seràs original. No? Llavors, el salafisme, alguns nois estan donant uns problemes als pobres pares que diuen, és que no sé d'on ha sortit això. A França, ja vaig llegir un article que deia, els fills entren, aprenen el que és l'islam, no?
amb aquest discurs, no? Amb aquest, això és així, s'ha de fer així perquè els occidentals ens han invaït, fixeu-vos què passa aquí, què passa a Palestina, què passa a Txetxènia, ens han humiliat, ens han no sé què, l'Alcorà diu això, els infidels, no sé què, poc. I els pares quan diuen alguna cosa, diuen, tu calla que no saps ni llegir, diuen els seus pares. Perquè no. Llavors, és, per què? Doncs per això. I sabent això, home, t'has d'adelantar, ens hem d'adelantar una miqueta, fem un tratge una miqueta més còmode, aquesta gent que se senti bé, perquè no sé si heu viatjat a la perifèria francesa, jo sí, a Trapp és un horror, allò és el Bronx, o pitjor, és una cosa, allò és... I entre la màfia i l'islamisme, i a més fan una combinació que moltes vegades és la... Llavors, per això jo crec que arriben, però no hauria de ser, vull dir que això té solució, però clar, la solució no és educar els marroquins a ser més civilitzats i tot això, és una cosa més, a veure, fem-nos-ho mirar també, no? França, amb el que ha fet Algèria, encara estan debatent si demanar perdó o no, simbòlic, el mitos, eh? No la cosa de, no és els francesos, tot francès, no ha d'anar, però ostres, els governs haurien de demanar perdó, no? I amb la boca gran, no petita, no? És que aquí no, és que no sé què, és que vau colonitzar un país, el vau colonitzar i la gent va... No, això és història passada, però es poden fer processos de reparació, es poden fer... És, doncs jo crec d'això, no? La feblesa, la gent se sent feble i... Home, jo crec que reconèixer la feblesa és una fortalesa i pots, no? pots pensar la complexitat, però la complexitat molta gent se la diu. Salafisme i tirem. No? Bueno, em sembla que hauríem d'anar acabant. Recordar-vos que el dia 20 de desembre tindrem una tercera trobada amb el Bru Rovira i el Nico Lupo i treballarem o parlarem sobre el Chino, aquest llibre que teniu, em sembla que està aquí a la maleta, de Mankel. I bé, moltes gràcies, Said. No, gràcies a vosaltres. A més, està el Villalobos primer, després ara el Rovira, el Mankel. No, gràcies a vosaltres per la invitació. A la Biblioteca Fuster. Un honor. I gràcies a la Biblioteca Fuster, evidentment. Gràcies. Molt bé. Gràcies.